están? Hoy es jueves. Jueves, miren, está lloviendo y desde ayer toda la tarde. Ahorita en la mañana sigue lloviendo. Y yo con ganas de seguir, pues aquí descansando, pero no, hoy me toca trabajar todo el día. Ayer le dije a mi hija que si trabajaba por mí, porque me dolía mucho, mucho mi cabeza. Me dolía bastante la cabeza, todavía no me siento al 100. No sé por qué me duele la cabeza, ya tengo unos días que me duele bastante la cabeza. Por eso le dije a mi hija que si trabajaba por mí. Y como yo tenía a la niña aquí, pues dije, y mi yerno iba a ir a trabajar. Es por eso que le dije que si trabajaba por mí, y sí, sí trabajó. Ella descansa hoy, entonces sí logró de trabajar por mí. Me dijo que sí, pobrecita, y trabajó por mí, pero yo todavía sigo así como desganada. Dije que iba a grabar un vlog ayer, no lo grabé. Me pasé con los niños aquí, me pasé limpiando, cocinándoles, distrayéndome un poco, la verdad. Ya casi me iba, gente, y no me había pintado mis labios porque me fui a lavar mis dientes y se me había olvidado, ya casi me iba. Y a mí no me gusta ir sin labial. No he tenido ganas todavía de nada. Todavía me siento un poco decaída. Todavía no ando al 100, pero ando haciendo el mayor esfuerzo por andar bien. Y pues sí, mi gente, por aquí miren, ya tengo mi galón de agua preparado para el día. Me estoy tomando un galón y medio. A veces no me lo termino. A veces me llego, pues, casi abajo, pero casi no. Como dos veces no me lo he terminado. Le he llegado, déjenme les digo aquí. Le he llegado hasta aquí y hasta ahí lo dejo. Y son dos veces que no me lo he terminado. Otras veces me lo termino y todavía le pongo la mitad. Entonces con eso del agua vamos bien. Hasta ahorita voy bien. Estoy tomando bastante agua. Siento mi piel más hidratada. Me siento más mejor. He bajado este mes, bajé 5 libras solamente y no se me notan, pero ahí voy poco a poco. Ya mi ropa me queda un poquito más suelta, por ejemplo esta me queda muy muy apretada, me queda un poquito más suelta. Los pantalones de trabajo ya se me caen, nomás que me los amarro bien con el mandil o con un cinto. He perdido solamente 5 libras este mes pasado. El mes antepasado había perdido más, hoy perdí menos. Ya mero voy otra vez con la nutrióloga, porque sigo con nutrióloga para que mi cáncer no regrese, o tratar de que no regrese. Y pues necesito estar comiendo saludable, como por ejemplo harinas, como pesado una vez a la semana, para que no se me antoje bastante y no quebrar esa dieta que llevamos con el nutriólogo. Por ahorita vamos bien, gracias a Dios. Y pues nada, mi gente, ya me voy a ir a trabajar. No va a ser mucho en este video tampoco, pero quiero estarles informando cómo estoy, porque gracias a Dios, gracias a Dios que pues mis compañeras y mis fieles seguidoras y mis amigas pues se preocupan por mí. Y después del video que puse que no estoy bien, pues he recibido mensajitos privados. Y pues para decirles que estoy bien, solamente que hay un poco cabizbaja todavía, pero estamos echándole las ganas, los kilos, para sentirme un poco mejor. Y pues nada, chicas, me voy a ir a trabajar y no sé si les alcance a grabar mucho o poco. Lo mucho o poco que grabe, pues nada más para tenerles informada. Entonces nos vemos hasta más al rato, mi gente. Bye.
Uy, Ali, te vas a caer. Ya nomás que vaga. Dale. Me vale, cri-cri. Uy. ¿Le gusta el español, va? No, cabrón. Mía, voltea. Qué guapa, mía. Cállese. Hey, take me, take a ver tu máscara, con tu máscara para que te vean. Yo creo que las enchiladas son. Oh, that's Paris, friends. What? Yo creo, Batman. Pajitas de camarón. Pajitas de camarón, dijiste. I'm getting so confused. Esa piña loca el otro día la comí, estaba buena también. Pero estaba como muy dulce. Oh, there's two Batmans. So you're talking about that. Now I got it. Este que está aquí, pero no sé qué trae. Asada Premier. Está la carnala. Córrele. Andamos pidiendo dulces por el Halloween. Que dice Mía y Brian. Matthew no quiso venir. ¡Córrele! ¡Allá! ¡Oh! ¡Mía! ¡Over there! ¿Over there? ¿En el Sí. Front. ¡Go, go, go, mami! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Run! Miren, ya andan. Ya andan varias gentes allá. Pidiendo. Agarre poquitos de ahí. Échale a Mía, tú. Una bolsa hecha de esas. ¿Qué, Mía? ¿Qué, mamá? Oh, ok. Don't cry, mamá. It's just Halloween, it's cool. Come on, let's go. Ahora le vamos a súbanse al carro. Acá. Allá. Allá first. Go, Mia. Allá, next. Over here? Sí, allá. Come here. Let's go. This way. Mia. Mia. Who is that? Getting a little cold, yeah. Voy a mover el carro para acá enfrente, vayan ahí. Okay, she's gonna. Okay, let's go next door. I mean, next, yeah, next house. Go, go, go. Okay, let's go over here. Go, go, mamacita. No llores, mamá. Buenos días, ¿cómo están? Por aquí anda un helicóptero, andan yo creo buscando a alguien. Después de muchos días,
que no he grabado, les he estado grabando puros pedacitos. Aquí les voy a poner puros pedacitos. No les he podido grabar un vlog completo porque ya saben cómo yo ando muy cabizbaja, ando muy depresiva. Ahorita casi no he estado en la casa, he estado nada más trabajando. Ahorita descanso, es viernes, gracias a Dios, ya viernes, he trabajado todos los días, solamente el martes descansé, pero tuve ocupada con los niños, con Ali. Hoy Ali no está conmigo porque el papá descansó, hoy la cuida él. Entonces ahorita me acabo de despertar bien tarde, ya son como las 12 del día, y no quiero estar aquí en la casa encerrada porque ya limpié, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces ya mero salen los niños de la escuela, pero antes quiero irme a poner las uñas porque me las acabé de quitar. Que por cierto, déjenme devuelvo por ¿cómo se llama? Un corta uñas que me las acabo de quitar porque se me quebraron unas y no me corté las uñas. Miren, me corté las uñas, no las traigo largas, pero quiero cortármelas para que se quede pues totalmente cortitas para ahorita que me pongan las otras. Y primero voy a ir a dar el pago de la luz, que tengo que otra vez pagar la luz, que es cada mes. Y pues ya me voy a poner las uñas y en eso salen los niños para no estar ahí sola. Entonces pues creo que les dije que ya no les iba a fallar con los vlogs. Les he quedado un poquito mal, yo sé, pero hago todo lo posible, pero no sé. Y pues me están poniendo todos los días y todo el día en el trabajo y me ha estado ayudando bastante. Una amiga que tengo también me ha estado ayudando bastante. Ella me habla, me textea, me distrae ya de perdida. Y pues sí, gente, pues nada más era para avisarles eso. Pero ya el próximo video pues ya se los voy a tratar de hacer completos, tratar de hacerlo bien. Y pues nada más esos minutitos eran para decirles por qué otra vez, o sea, para que tenerlas al tanto más bien, ¿verdad? Y pues hasta aquí voy a dejar este vlog. Voy a seguir grabando ahorita, sí, pero ya saldrá en el siguiente vlog. Así es que nos vemos. Suscríbete, da like, comparte y nos vemos al próximo video. Bye.